Hola, señores, comenzamos con la primera sesión. Un solo Perú, acuerdo al Bicentenario. IPAE propondrá como acuerdo al Bicentenario los desafíos prioritarios a resolver al 2021 para poder seguir avanzando al desarrollo, articulando el desarrollo económico, el institucional y el social. Para ello, exponen en esta parte el señor Julio Luque, presidente de IPAE, y el señor Drago Kisik Wagner, presidente de CADE Ejecutivos, a quienes invitamos cordialmente al escenario. Señores miembros del Consejo Institucional de IPAE, estimadas autoridades regionales, nacionales, estimados cadeístas, en nombre de IPAE quiero darles la más cordial bienvenida a esta 55ª edición de CADE Ejecutivos 2017. No me imagino que la mayoría de esta sala sepan cómo funciona la gobernanza en IPAE, pero deben saber que todos los directores y presidentes somos elegidos por un periodo de 3 años sin posibilidad de renovación, es decir, el máximo que podemos permanecer como directivos en la institución es 3 años, para garantizar así la debida pluralidad que es lo que buscamos en IPAE. Pero en el caso de los presidentes, una vez acabamos este periodo máximo de 3 años, pasamos a integrar lo que se llama el Consejo Institucional, cosa que a mí me tocará el próximo año, porque de alguna manera un presidente nunca se desvincula de la labor de IPAE y sigue colaborando y ayudando. Entonces yo quería empezar estas breves palabras reparando lo que creo que ha sido una injusticia en los últimos años. Que hemos venido cometiendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque creo que IPAE se ha logrado consolidar como una institución sólida, confiable, creíble, gracias al liderazgo y contribución de grandes personas que me precedieron en esta presidencia y a las que les tocó conducir la organización en tiempos bastante más complejos y difíciles de los que me han tocado a mí. En los últimos años, 4 de estos grandes hombres nos han dejado. Y creo que nunca es tarde para hacer un muy merecido homenaje en este que es el evento cumbre de IPAE. No, se fue. En septiembre del 2013 partió el ingeniero Octavio Mavila Medina. Él fue premio IPAE en 1976. Y presidente de IPAE entre 1985 y 87. Durante su periodo se realizó el primer Congreso Nacional de Gerencia y se impulsó la descentralización y el crecimiento de la Escuela de Empresarios, inaugurándose las sedes tanto en Surco como en Ica. En mayo del 2015 nos dejó el ingeniero Walter Piazza Tanguis. Fue también presidente de IPAE entre 1972 y 1974. Y si bien podríamos detallar un largo listado de logros en su gestión, sin duda será recordado por su intervención en CADE en 1972, en la cual formuló una posición de defensa de la propiedad privada como elemento esencial para el desarrollo del país y de los principios éticos de una economía de mercado, nada menos que teniendo enfrente al dictador Velasco Alvarado. En julio del 2016 nos dejó don José Tagle Retza, quien fue presidente IPAE en 2 ocasiones, del 67 al 68 y del 78 al 80. En su primer periodo se gestó la creación de la Escuela de Capacitación Administrativa ESCA, que luego pasó a llamarse Escuela de Empresarios. En su segundo periodo nació el programa especial Jornada Empresarial Estudiantil, la semilla de lo que hoy conocemos como CADE Universitario, evento que cada año nos da más satisfacciones y del cual nos sentimos cada vez más orgullosos. Y hace tan solo unas pocas semanas nos dejó el entrañable Luis Paredes Estañaro. Fue 2 veces presidente de CADE, en el 71 y el 73, y fue presidente de IPAE en el periodo de 1974 a 1976. Los que tuvimos la suerte y el honor de conocer a Lucho, podemos dar fe no solo de la extraordinaria persona que era, sino del enorme cariño que le tenía IPAE.
cariño que se materializó en su permanente y constante colaboración hasta el último momento en que su salud y su fortaleza física se lo permitieron. A todos ellos, pues, creo que era de justicia darles el agradecimiento de quienes hoy formamos la familia de IPAE. No habríamos llegado hasta aquí sin su inspiración, su liderazgo y su contribución. Hace exactamente un año, en CADE 2016, nos fuimos ilusionados y optimistas. Festejábamos el final de un gobierno sin rumbo, sin ideas claras, sin capacidad para retomar el crecimiento económico y que pareció no entender nunca que la inversión, y especialmente la inversión privada, son la condición básica, indispensable para la creación de riqueza y para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Al mismo tiempo, nos entusiasmaba el inicio de un gobierno que anunciaba las necesarias reformas y acciones que nos llevarían a retomar la senda del desarrollo. Las presentaciones de los miembros del gabinete fueron todas, sin excepción, excelentes. No lo digo yo, ahí están las encuestas del CADE del año pasado. Todos, sin embargo, teníamos claro que romper la inercia después de 5 años de inacción y de algunos retrocesos no era fácil, y que en consecuencia el año 2017 sería aún un año de lento crecimiento. Pero salimos convencidos de que habíamos retomado la dirección correcta. Hoy, claramente, el ánimo en esta sala no es el mismo. De los 9 ministros que tan buena impresión nos causaron en CADE del año pasado, solo uno se mantiene en el cargo, el ministro del Interior. De los otros 8, 6 dejaron el gabinete y 2 cambiaron de cartera. El fenómeno del Niño nos afectó con una intensidad mucho mayor a la que todos preveíamos. Y las revelaciones acerca de la extensión y la magnitud de la corrupción no cesan de sorprendernos. No se han podido, pues, iniciar aún aquellas necesarias reformas, y la ausencia de un acuerdo mínimo entre gobierno y oposición nos dejan pocas esperanzas de que efectivamente puedan llevarse a cabo si no hacemos algo distinto. Todo esto podría conducir a una, desde mi punto de vista errada, sensación de parálisis y a proyecciones pesimista sobre el futuro del país. Desde IPAE vamos a plantear en este CADE que aún estamos a tiempo de llegar a nuestro bicentenario el 2021 como una nación que ve su futuro con esperanza, que progresa y que cada vez incorpora más ciudadanos a la clase media, a la modernidad, con más oportunidades y con una mejor calidad de vida. No se trata de un ejercicio de optimismo, sino de una lectura objetiva de algunos hechos. El 2018, después de largos 5 años, volveremos a crecer a tasas superiores al 4%, aunque los más optimistas piensan que podríamos inclusive llegar a un 5% de crecimiento. Existen ya varios indicadores que nos permiten anticipar la recuperación, de los cuales, por mencionar uno, tal vez el más relevante, es la recuperación en el crecimiento de la inversión, que ya creció 5% en el último trimestre, después de 13 trimestres de caída consecutiva. De lo que prácticamente no hay duda a estas alturas, por lo tanto, crecer 4 o 5, pero en cualquiera de esos escenarios, seremos la economía con mayor crecimiento en nuestra región. A la mejora notable de estas perspectivas económicas de corto plazo, hay que agregar que seguimos contando con un gobierno liderado en diferentes sectores por personas que a nuestro juicio tienen gran capacidad profesional, son íntegras y son honestas. Gracias a las diferentes iniciativas que se trabajan desde IPAE, estamos en una posición, creo yo, privilegiada para dar fe no solo de la capacidad, sino también de la vocación de servicio del equipo que hoy lidera el Poder Ejecutivo.
Pero ya sabemos, ya hemos aprendido que eso no es suficiente. Pues como dice el lema de este CADE, no podemos seguir funcionando por cuerdas separadas. Bajo el liderazgo de Drago Kisik, el comité organizador ha diseñado una agenda que nos permitirá profundizar en la gran tarea pendiente que tenemos como país, la institucionalidad. El viernes por la tarde, IPAE planteará en este foro sus compromisos para el 2021. Serán compromisos específicos, concretos, medibles e incluirán como valor destacado un mecanismo para que el sector privado y la academia puedan unir esfuerzos con el sector público, ejecutivo y Congreso para, de una manera más proactiva y más comprometida, lograr aquellos que todos sin duda deseamos, llegar a nuestro bicentenario con la convicción de que estamos en el camino correcto para entregar a la siguiente generación un país más competitivo, más justo, con más oportunidades para todos. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra en un minuto a Drago Kisik, quien aceptó presidir este CADE. Una de las tareas más importantes del presidente de IPAE es elegir el presidente de CADE. Y la verdad es que cuando te fijas en alguien que no requiere más títulos, más honores y más reconocimiento profesional, es difícil convencerlo. Cuando además de eso ya ha presidido un CADE, como es el caso de Drago, es más complicado, no le puedes endulzar la píldora diciendo que en realidad no es tanto trabajo, que hay un comité que apoya, porque quienes hemos presidido CADE sabemos que ese año te cambia la vida porque no tienes tiempo para nada. Yo simplemente reitero el agradecimiento de Drago a dirigir el comité organizador de este CADE y lo dejo con él. Muchas gracias.